Hermanos de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario del natalicio del gran Irineo Leguizamo y también el triste y luctuoso aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Tengo a mi vera a Victoria Montenegro. Bienvenida. Gracias. Voy a leer el cargo de Victoria, que es largo. Es titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Además de ser nieta restituida, es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Y de este otro lado tengo a Guido Lorenzino. Bienvenido, Guido. Gracias por la invitación. Segunda visita a este programa, es diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Bienvenido una vez más, Guido. Vamos a ir al primero de los informes que tienen que ver con algunos nombres que ustedes reconocerán: Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina y lo que nosotros llamamos una línea histórica esencial. Vamos al informe. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Alfonsín, Kirchner, Cristina y una esencial línea histórica. Víctor Hugo pasó hoy un archivo de Raúl Alfonsín en el Estadio de Ferro en 1996, que refuerza una coherencia histórica que explica por qué está fracasando la pretensión de Sanz de conseguir que el votante radical opte por la derecha. Vinieron capitales golondrinas, capitales financieros, miles de millones de dólares están hoy en todo el mundo jugando en un verdadero casino universal. Y esto es lo que ha significado la globalización de la economía para nosotros. Las grandes decisiones importantes en el campo de la economía ya no se toman en la Argentina, se toman en Washington, se toman en los grandes centros financieros internacionales que han de decidir en definitiva qué es lo que quiere que se haga en la Argentina. Acompañado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional reveló que se trabaja con el gobierno argentino en los lineamientos del programa económico de los próximos tres años. Cavallo, luchador. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Y llegan los aplausos. Viene Candesú a aplaudir al país, el director general del Fondo Monetario Internacional. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Aplauden los acreedores. Hay economistas de la reacción que también aplauden. Qué bueno hubiera sido que nos hubieran silbado y hubiéramos podido aplaudir los argentinos, porque había una nación que quería ponerse en marcha de manera distinta. ¡Qué lindo hubiera sido! Con cuánta valentía, además, él había tenido que entregar su gobierno, el primer gobierno democrático, empujado por las sociedades rurales, los Mañeto, los Carapintadas, por todo aquello que ocurrió a finales de los 80. Y en 1996 estaba en el Estadio de Ferro con 25.000 personas y hablaba de su cuestionamiento al gobierno menemista, al Fondo Monetario Internacional, a todo eso que ahora pretende volver. Para mí, en este equipo, se lo voy a decir a los otros que vengan, este es el jugador. Bueno, él es... Este es un jugador clave. Querías hablar de economía, bueno, ibas a poder hablar con Alfonso. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo. La nueva generación de economistas, ¿quién le parece...? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos, Melconian... ¿Cómo lo ves esa idea de cancelar la deuda? Me da la impresión que muy claro lo que quieren hacer no tienen.
Esto, de esto toman nota en el exterior. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivo, no sacárselo de encima. Muy bueno es Alfonso Pratgay. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. Mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Hay economistas de la reacción que también aplauden. ¿El FMI nos va a dar el dinero que necesitamos? El FMI, si se cumplen todas esas condiciones, nos va a dar un poquito, no mucho. No mucho porque... Y eso no sirve para nada, vamos a cumplir todo y nos van a dar una limosna. Nos van a dar algo como para mantenernos conectados al mundo. No, si vamos a hacer Nigeria como ahora, para eso, entonces no, yo no cumplo nada. Yo intentaría mostrarles que tengo un proyecto de país distinto y que necesitamos que nos ayuden. Están diciendo que es fundamental arreglar con el fondo y todos creemos que la salida salvadora es la solución con el fondo y aún más. Caemos en la ingenuidad que después de haberle pegado un cachetazo al fondo, de haber declarado el default, creemos que el fondo nos va a venir a premiar para ayudarnos. El gendarme financiero del mundo nos va a mostrar como ejemplo a aquellos que no cumplen las reglas y nos va a hacer pasar por un desierto tremendamente duro. No vayamos a creer ni creamos, y lo digo con absoluta responsabilidad, que el fondo nos va a dar los fondos que nosotros necesitamos para que la Argentina pueda salir. Si nos da algún peso, va a ser para pagar los compromisos externos que tiene la Argentina. Si nos da algún peso. Pero olvídense que nos va a venir a solucionar los problemas de falta de caja, la plata que necesitamos para las políticas sociales. Muchos radicales están, los que están más cerca de Macri, por lo menos confundidos. No es fácil para un alfonsinista, para un radical de pura cepa, poner en la urna los dos dedos con el voto y dejar caer para adentro un voto de la derecha. La derecha, ¿verdad? La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él, sí, cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. Ernesto Sanz. Nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte del Frente Cambiemos. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Mac. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Mac. Se nos había dicho que era necesario vender todas las empresas públicas. Se privatizó hasta YPF, que jamás debiera haberse privatizado porque nos daba los recursos genuinos para pagar divisas que debíamos al exterior. YPF hoy deciden estatizarla. Nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y así se vendieron las joyas de la abuela, como tantas veces hemos dicho. Las joyas, los muebles, los cuadros, la casa. Esto es lo que pasó. Esta es una cuestión de Argentina. A ver si podemos seguir siendo un país o nos transformamos en una colonia. Esta es una cuestión de la Argentina. Para más claridad acerca de los dos modelos opuestos en la contienda electoral del domingo, los Wikileaks de Massa y Macri. Si ustedes entran a PoliticLeak, se van a encontrar con la cantidad de veces en las que Macri estuvo en la embajada de los Estados Unidos. Son 5 visitas. Macri tenía una costumbre: cuando hablaba con funcionarios del gobierno estadounidense, les pedía que hicieran algo con Kirchner, hablando en criollo, que le pararan el carro. La embajada de Estados Unidos le tenía que parar el carro al presidente electo del país. Macri, una frase célebre de él que dice ahí en la embajada, es que es el primer representante de un partido pro negocios con chances de llegar a la Casa Rosada. Primero, por un lado, eso, se presenta como el hombre que representa al partido pro negocios. Después tenía como una obsesión con Néstor, ¿no? Néstor Kirchner era lo peor y iba y le decía todo el tiempo a los embajadores que Obama tenía que pararle el carro a Néstor Kirchner, que Obama tenía que ponerlo en su lugar, que era una barbaridad lo que estaba haciendo Kirchner, y bueno, al final la embajadora Vilma Socorro Martínez le dice: mirá, el que tiene que hacer oposición sos vos, nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con la Argentina, no nos interesa esta pelea, es tuya. En el mismo cable la embajada escribió que Macri era un mal educado y que esta no tenía por qué hacer el trabajo que le corresponde a los políticos de la oposición. No se puede creer, puede ser presidente de la República y está ahí, en la embajada de los Estados Unidos, socavando el poder de un presidente electo. Es una dependencia entre la embajada de los Estados Unidos y Mañeto, que por supuesto influye muchísimo más todavía en él que la embajada de los Estados Unidos. Vos tenés un hombre
completamente atado a intereses que justamente son los contrarios que vos podés tener como intereses de la República Argentina. ¿Massa? Massa, bueno, es un clásico de los Wikileaks. Creo que en toda la historia de los Wikileaks, incluyendo muchos otros países, no conozco ningún caso de una persona que haya negado, como negó Massa cuando primero aparecieron los Wikileaks. Parecía que ni conocía dónde quedaba Estados Unidos, decía que nunca había estado en la embajada, que nunca se había reunido con nadie, qué sé yo, cuando los cables decían, bueno, que dijo toda clase de groserías y dijo cosas durísimas sobre Néstor y Cristina Kirchner. Mientras era parte del kirchnerismo. Sí, y sobre todo, bueno, tenía un asesor que cita a un grupo de inversionistas a la Casa Rosada, y a un representante de la embajada y se pone a hablar pestes del gobierno del cual él integraba. Y el tipo que escribe el cable dice, lo que no puedo creer es que el tipo que me está hablando pestes del gobierno a potenciales inversores de fondos de inversión lo está, y a representantes de gobiernos extranjeros, y lo está haciendo dentro de la Casa Rosada. Tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. ¿Cómo no recordar esta frase de Cristina? Un famoso diálogo del general Perón con el embajador Spruill Braden, ¿no? Pero, Guido Lorenzino. Esto es lo que se juega el domingo. O avanzamos con una matriz donde el Estado está presente, donde seguimos ampliando derechos, donde vamos por más inclusión, por mejor empleo, por terminar por el trabajo en negro, con industrias argentinas, con desarrollo en nuestras provincias, o retrocedemos. Me parece que está muy claro. Tal vez uno lo quiere poner en esta claridad porque eso es lo que está en juego. Lo pueden decir en otras palabras, pueden decir un día que están a favor de una cosa, de otro, pero la realidad es objetiva. Ellos se opusieron a YPF, ellos se opusieron a recuperar los fondos de pensiones y jubilaciones, ellos se opusieron a la ley de fertilidad, ellos se opusieron a recuperar aerolíneas. Y la verdad que la matriz la construye con estos personajes, con lo cual creo que la gente, por suerte el domingo, tiene la posibilidad de seguir avanzando por lo que falta, cuidando todo lo que hicimos, porque ese es el desafío, no desandar nada de lo que hicimos, o retroceder, no sabemos a dónde. Así que confío mucho en la gente, que la gente va a votar en defensa propia, en progresar, en seguir creciendo, en una mejor educación, en poder urbanizar su barrio, en tener la luminaria, en poder comprar su auto, en poder irse de vacaciones. Y eso lo garantizamos nosotros, Daniel Scioli, el peronismo, el Frente para la Victoria. El resto lo que nos llaman es a un cambio que nos puede llevar al peor lugar de los argentinos, que ya lo conocimos y lo vivimos. Cuando uno escucha a Alfonsín y ve a Cristina y vemos lo que hicimos en estos años, claramente la política ha vuelto a recuperar el liderazgo que necesitábamos, que la economía y los poderes económicos sean condicionados o conducidos por la política. Otros proponen otra cosa, hablaban del pro-negocios, ¿no? Creo que eso es el PRO, es un esquema conducido por un empresario, liderado por un consultor, que viene a volver a generar el mercado para que vuelvan las grandes capitales a hacer lo que quieran de la Argentina. Y creo que a eso le dijimos basta el 9 de agosto y le vamos a decir basta el 25 de octubre, porque nosotros queremos vivir tranquilos, en paz, creciendo y progresando. Creo que hay en todo tu trabajo una la relación entre lo que son las macropolíticas y lo que es la vida cotidiana de la gente, ¿no? Sí, no, digo esto de la línea histórica, ¿no? De Alfonsín, de nuestra historia, de nuestra dictadura, ¿no? Porque también, digamos, vamos a ver en el transcurso del programa determinados actores políticos que forman parte del Frente Cambiemos, que ideológicamente reivindican, digamos, no sé el nombre que le dan, pero no es dictadura claramente, el gobierno militar o algo así. Y que tiene que ver con el lugar en el cual se para, digamos, más allá de que se maquillan de no confrontar, de construir desde ese lugar de amor, digamos, parece que plantean la paz en el mundo como si eso fuera tan simple, ¿no? De construir y decir, obviamente, nuestro gobierno, gracias a la decisión política de Néstor del año 2003, por primera vez, digamos, tomó el control de la situación, reivindicando, obviamente, esta historia, tomándola, por eso siempre rescatamos lo importante de hacer la línea histórica, porque es decir, de esta historia venimos. Entonces, ¿cómo explotó el país? Y explotó el país, en principio, porque economistas de Macri
Melconian, digamos, la deuda privada la hicieron pública. Son los mismos economistas que hoy salen a decirnos cómo la Argentina tiene que seguir para estar incluidas en el mundo, en un mundo que además está cambiando permanentemente. Un mundo que los medios de comunicación, TN, digamos, La Nación, no informan, pero que está cambiando. Entonces, en este mundo que cambia, nosotros, la Argentina, somos un ejemplo para las otras naciones y gracias a nuestra presidenta y a nuestro candidato, nuestro primer candidato a diputado nacional, al compañero Kicillof, digamos, esta posibilidad que le dimos a otras naciones de que se respete la reestructuración de su deuda y respetando la soberanía. Entonces, claramente, este ataque permanente a esta economía que nuevamente para esos intereses es sumamente peligrosa, porque es decir, hay un Estado presente que va a trabajar para el pueblo, que va a cumplir, por supuesto que va a cumplir, pero va a cumplir con lo que se debe, no va a ser funcional a esos intereses que estas personas representan. Entonces hay un discurso que es este, digamos, de este desastre que supuesta, esta dictadura que uno ve los fines de semana largos, que la gente huye de la dictadura kirchnerista, entonces rebalsa la ruta, rebalsa los... Todo rebalsa porque no, o qué, digamos, para cuidar el dólar, otra vez leí algo muy gracioso que era para cuidar, no me acuerdo cómo era el título, pero prácticamente para cuidar el dólar, la gente viaja al exterior para poder comprar. La gente viaja al exterior porque tiene plata. La gente claro. Puede tomarse los fines de semana y está bien. Y nosotros trabajamos para que eso sea. Lo que hay que seguir trabajando es para que la gente sepa qué es lo que se define en las elecciones del domingo. Un gobierno nacional, que es el que va a continuar Daniel, que proteja por sobre todo los intereses del pueblo argentino. Sí, que no nos interese ser los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional. Ya fuimos los mejores alumnos, nos dejaron en el infierno y se fueron todos. País que toca el Fondo Monetario Internacional, país que explota. Digamos, y lo vemos permanentemente y cada ayuda que llega lo único que hace es ponerle más peso encima para que se siga hundiendo. Nosotros somos hoy un ejemplo en el mundo de que realmente se puede salir de las crisis con tiempo, por supuesto, pero respetando la soberanía y respetando los intereses del pueblo. Y creo que eso es lo que nos jugamos este domingo, ¿no? ¿Cintia? Estaba pensando en todo lo que fue la tarde de hoy comparado con el informe, ¿no? Mañana va a ser tapa de sobre todo el Grupo Clarín, porque está como concentrado ahí una nueva operación motorizada por, voceada por las diputadas Alonso y Bullrich, que desde Nisman, esta parte, pasando por los fondos buitres, se han hecho ecos de las operaciones que han intentado desestabilizar al gobierno, una más en ciernes, que tiene que ver con una denuncia de espionaje del ejército sobre opositores, periodistas y jueces. Es increíble, pero lo dicen las diputadas del mismo espacio donde su jefe político Mauricio Macri está procesado por escuchas ilegales. No, es increíble la caradurez de estas mujeres, pero más allá de eso pensaba en todo, en que esa es la política que quisieron instalar, la política de la desestabilización. A estos espacios políticos les falta política y pienso en el aporte de Ernesto Sanz, ¿no? El pobre aporte de Ernesto Sanz que entregó en Gualeguaychú con su moción la Unión Cívica Radical y el radicalismo por un ministerio, a cambio de un ministerio, ¿no? Y pienso en los radicales, ¿no? ¿Cómo van a votar el domingo los radicales? Y yo creo que muchos radicales están, se ha esclarecido, se ha visibilizado lo que hizo Ernesto Sanz en la implosión de la Unión Cívica Radical. Hay, por ejemplo, lo conocemos a Leopoldo Moró y su mirada sobre los radicales. Hay un radical, viejo dirigente radical de la ciudad, Marcelo Montero, que también del Ministerio de Planificación, importante hombre del Ministerio de Planificación ahora, pero que lidera un movimiento donde en muchas ciudades y en muchos pueblos del país, los radicales, pensaba en el informe y en lo que dice Alfonsín, ¿no? Están en este planteo, desilusionados por la entrega, desilusionados o frustrados políticamente por la entrega que hizo Ernesto Sanz de su propio espacio político, negociando una supuesta territorialidad que finalmente no funcionó. ¿Cómo será que se nombra Ernesto Sanz y los niños lloran, no? Pero esto, Sandra, un niño que lloraba, cierto. Sí, yo me estaba acordando de una frase de Barthes que decía que la lucha por el poder es la lucha por el sentido común. Porque si no, no se entiende que desde... Alfonsín hablaba en el 96, pasaron casi una década y la lectura es exactamente la misma que hacemos nosotros, la misma que están haciendo los griegos, la misma que están haciendo los españoles. Es decir, ese pensamiento contrahegemónico existe desde hace
bueno, desde que se empezó a ejercer este tipo de poder globalizado. Yo recuerdo un tape de La Rúa, hablando de los radicales, que pasamos muchas veces, donde lo más saliente de La Rúa, que estaba así con un tono cansino, y decía, estábamos aquí esperando el milagro y el milagro no se produce. Es tan ridículo verlo esperar a un presidente un milagro que uno se queda con esa parte. Pero en la parte inmediatamente anterior, directamente dice, estamos con nuestra independencia disminuida. Entonces, es clarísimo lo que sucede. Lo que tenemos que esperar es que la mayor cantidad de gente posible, y creo que a lo largo de esta década mucha gente se ha dado cuenta de cómo es la cosa, porque la cosa está clara. La verdad, no hay que echarle ni siquiera agua, está clarísima.